y un operativo sorpresa fue ejecutado por una unidad especializada de la Policía Nacional en la estación de transferencia de combustible ubicada en el sector del Beatario, en el sur de Quito. Esta acción fue emprendida luego que se descubriera que un tanquero fue llenado sin los permisos respectivos. Transportaba 2.000 galones de gasolina injustificados. Las autoridades advirtieron que ese tipo de controles se efectuará regularmente.